皆さんこんにちは。異常な暑さが続いております。今、ローラン・フォンテーヌ先生とお話をしておりましたら、アマゾンの暑さに似てるということで、彼は別にこんなの暑いとは思わないということで映ってましたね。まあ、けれども、ほとんど40度に近いというこの気温の中を、よくこの講演会に来ていただきまして、本当にありがとうございました。私は京都外国語大学ラテンアメリカ研究所所長の大越でございます。よろしくお願いいたします。さて今日は、お二人の先生をお招きして、それぞれ、コロンビアアマゾンのユクーナ族、それからマヤ地域のマヤ地域の人々と、その2つの民族グループの今ということをお話しいただきたいと思っております。まず発表順番にいきますと、ローラン・フォンテーヌ先生はフランス国立科学研究センター言語高等伝承文化研究所の研究員をなさっています。先生は2001年にソルボンヌ大学にて、人類学博士号を得られ、同時に2015年にはアビリタシオンと呼ばれている研究指導資格を得られました。これらの学位を取得する以前から、1997年から南米コロンビアのアマゾン地域に定期的に赴かれ、ユクーナ族とタニムカ族の会話を含む交渉の文字起こし、翻訳研究に専念してこられました。先生のご専門は、民族学、民族言語学、シャーマニズム、呪文に関する、テーマでございますけれども、それに関するさまざまな研究者や論文も出版なさっています。2001年からはパリのフランス国立科学研究センター言語交渉高等伝承文化研究所研究員として、沈黙と暗黙、メタファー、言語と社会の指標性などさまざまな研究プロジェクトに参加なさっています。でまたご自身もホームページを開設なさっており、そこにユクーナ族とタニムカ族の公費伝承のコーパスや民族学的なビデオ、それから先生自身の講演などさまざまな情報を公開なさっています。ご興味のおありの方は後でそのアドレス URL をお知らせいたします。で今日先生にお話しいただくのは、コロンビアアマゾンのユクーナ族におけるグローバリゼーションと近代化の問題、グローバリゼーションにプロレマスデラモデルニダーエントレロスインディガナスユクーナスデラアマゾニアコロンビアというタイトルでございます。Vamos a hablar hoy de globalización y problemas de la modernidad entre los indígenas yucuna de la Amazonía colombiana. Entonces, pues aquí se ve dos sitios de internet. Hay el sitio del LACITO, que es el Laboratorio de Civilización y Tradición Orales, donde yo participo, y hay mucha archivación de cuentos indígenas de los Yucuna y Tanimuca. Y también aquí está mi propio sitio personal de internet, que tiene muchos corpus. Y también lo interesante también es que en este sitio pueden encontrar, por ejemplo, presentación de los Yucuna en varios idiomas. Hay el francés, claro, pero también está el inglés, el español y un poco en japonés. Entonces, pues si le interesa corpus o hasta películas también que tiene subtítulos en estos varios idiomas, pues pueden mirar y conocer más estos indígenas. Bueno, ahí está la ubicación de estos indígenas Yucuna en el sureste de Colombia.
cerca de la frontera con Brasil y está allí en, de color rojo está todos los, digamos, la, donde se localizan estos indígenas más precisamente. Aquí está el pueblo de La Pedrera, donde trabajo, digamos, la mayoría del tiempo, pero también fui hasta aquí el internado del Miriti, donde también se puede decir que es la región más original, más de origen de los, de estos indígenas. Bueno, para presentar en introducción estos indígenas, tenemos que tener en cuenta sus características generales tradicionales, características etnológicas, digamos. Entonces, ellos viven de, del autoconsumo, claro, y bueno, este autoconsumo es basado en la caza, la pesca, la horticultura, es decir, los jardines de yuca, yuca brava, más que todo, y la cosecha. En las relaciones sociales tienen una división sexual de las tareas, es decir, por ejemplo, se rayan la yuca, digamos, hacen la comida, mientras que la casa es el trabajo de los hombres. También confeccionar las canoas, pues es también el trabajo de los hombres. Bueno, los estatus sociales tradicionales son más que todo el dueño de maloca o de casa. La maloca es la grande casa, casa tradicional multifamiliar. Es una casa redonda donde organizan también los bailes, ceremonias grandes. Antiguamente tenían malocas de más de 50 metros de diámetro, muy, muy largas. Bueno, entonces hay el maloquero, que es el dueño de esta maloca, el cantor bailador en estas ceremonias, y los chamanes y curanderos. Los chamanes pues dicen que pueden sacar las enfermedades del cuerpo, y los curanderos trabajan más que todo por oraciones o hechizos, digamos, palabras mágicas, ¿no? Bueno. Ahora, vamos a hablar también de un poco de las instituciones tradicionales. El parentesco, bueno, tienen alianzas exocámicas, es decir, se casan con familias que hablan otro idioma, porque hay muchos idiomas en esta región, y entonces tienen que casar en otra familia. Por ejemplo, los yukunas se casan con matapí, también se casan con tanimuka, barazana, bueno, otros grupos. Y bueno, les hablo de eso porque todo cambió con el, digamos, la globalización. Entonces tengo primero que explicar un poco el sistema tradicional. También intercambio de hermanas, eso se veía mucho antiguamente, pero ya se está desapareciendo, ¿no? Y la patrilinealidad, es decir, todo por línea del papá. Los, bueno. Hay ritos propios a la Amazonía del norte oeste, que es masticar la coca en polvo. Eso es muy necesario. Ahí se ve un anciano que está tostando hojas de coca, y para hablar siempre los ancianos tienen que masticar un polvo de esta coca.
sí, para hablar seriamente. Es muy necesario porque sin masticar esta coca, pues nada es serio para ellos. Por ejemplo, ahora no estoy hablando seriamente porque no estoy masticando. El baile sagrado de Yurupari. Eso es un baile muy importante, pero que las mujeres no pueden ver. Los hombres van a sacar como trompas, instrumentos de música, flautas muy gigantes que esconden en el río. Y van a tocar estas flautas y las mujeres no pueden ver estas flautas. Si las miran estas flautas, dicen que van a morir de sus reglas. Bueno. Pero ahora ya casi no se ven estos bailes. Los cambios históricos ahora. Todo eso cambió a partir de la empiezo del siglo XX. Los primeros contactos con los primeros contactos con los patrones del caucho, los caucheros, había trabajo forzado en esta época, al principio del siglo XX. En 1911 hubo un primer conflicto entre Colombia y Perú. Y entonces se constituyó una aduana, una estación de aduana en la Pedrera, el pueblito que yo les mostré en el mapa. Y un campo de cauchero que se llama el campo de Campo Amor en el Miriti Paraná, que era el río que les mostré también. Hasta 1933 hubo otra guerra colombo-peruana y ahí llegaron los primeros misioneros capuchinos, es decir, los primeros católicos, que pusieron los huérfanos de esta guerra en internados, es decir, en escuelas. Una primera escolarización forzada, digamos. Y después los corregidores, ahí se ve el corregimiento moderno de la Pedrera, son funcionarios administrativos que son intermediarios con el Estado. Y en 1949 hubo el primer internado en el Miriti Paraná. Bueno, vamos a seguir. Es muy importante porque el primer internado está en la Pedrera, pero digamos al fin de 1933, y en 1949 hicieron otro, pero en la región de origen de los indígenas. Entonces hubo más impacto todavía. Bueno, tengo que ir muy rápido ahora en esta introducción. 1974, prohibición de la explotación del látex y de las pieles, es decir, ya los caucheros, los patrones que explotaban el látex con los indígenas ya no podían trabajar eso porque está prohibido. Hubo después de eso un desarrollo de la pesca en la Pedrera y los primeros cuartos fríos. Los yucunas se acercan más entonces del pueblo de la Pedrera porque pueden conseguir trabajo en este pueblo. Antes trabajaban en la selva con los caucheros, sacando látex, pero después ya se concentraron en la región, digamos, en el pueblo de la Pedrera, o alrededor de la Pedrera. Al principio de los años 80 empezó un tráfico de la coca, y al fin de los años 80, fiebre del oro, se encontró un oro en
esta zona. Entonces, eso se desarrolló por ahí, pero después ya hubo escasez de oro, entonces ya se calmó también esta fiebre. Medio de los años 90 es la pesca ornamental, que fue un recurso importante para estos indígenas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de digamos, organizaciones digamos de la sociedad englobante, que cambiaron, o digamos, cambiaron mucho el sistema social tradicional de estos indígenas. Ya miramos unos actores exteriores que históricamente cambiaron mucho las cosas. Por ejemplo, los caucheros y los misioneros ya, digamos, cambiaron las relaciones de parentesco tradicional, porque reunieron indígenas que antes no se encontraba o no tenían alianzas tradicionales. Entonces todo se mezcló un poco y digamos, el sistema de parentesco ya no funcionó igual como antiguamente. Bueno. Y ahora vamos a ver los actores y las instituciones que tienen más impactos todavía hoy. Entonces, las Fuerzas Armadas y los otros grupos armados. Entonces, hay la policía. Bueno, entonces, ¿qué problemas tienen estas instituciones de la sociedad englobante? Voy digamos, a explicar con un poco con lo que vi en esta zona, un poco los problemas. Bueno, la policía, por ejemplo, tiene un código de con reglas que vienen del Estado y que tienen que hacer cumplir. Pero entonces esta nueva institución que se impone en la pedrera va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la comunidad de Camaritagua, al lado de la pedrera, antiguamente los indígenas no tenían policía para hacer cumplir sus propias reglas. Tenían otro legamiento, digamos. Antiguamente, claro, había muchas guerras entre tribus, pero cuando llegaron las fuerzas como la policía, cuando llegaron los caucheros al principio del siglo XX, los caucheros llegaron con gente que tenían armas y entonces pacificaron toda esta zona, pero con la fuerza. Y entonces los indígenas ya no podían tener la autoridad, ya empezaron a ser muy dominados. Y no tenían el derecho de utilizar armas. Si utilizaban armas, pues la policía tenía derecho de cogerlo, echarlos en la cárcel o hasta matarlos. Entonces ya empezaron la dominación de los blancos para estos indígenas. Bueno, y entonces se pacificaron poco a poco y el problema es que ahora, cuando tienen problemas internos las comunidades, tienen que llamar a la policía para arreglar todos sus problemas. Por ejemplo, yo estaba en unas asambleas donde tenían que los indígenas tenían que hacer su propio estatuto
jurídico para explicar cómo ellos hacen cumplir sus reglas. Y cuando hay problemas internos de violencia, por ejemplo, cuando gente va a tomar trago, por ejemplo, cuando beben alcohol, bebidas alcohólicas, pues, bueno, ¿cómo pueden arreglar eso? Cuando hay desorden, como dicen, ¿no? Desorden públicos. Bueno, ahora tienen que ir a llamar a la policía en el pueblo, en la pedrera. Pero antiguamente eso no se arreglaba así. Ellos tenían dos maneras de pacificar a los jóvenes o de hacer cumplir las reglas a los jóvenes. El primero era con la brujería o con el chamanismo. Digamos, un joven que está robando coca en el jardín de un viejo. ¿Qué va a hacer este viejo? Él le va a hacer una maldad. Por ejemplo, para que le duelen los huesos, como dicen, para que le quita esta mala habitud que tiene. Bueno, así se hacían respetar los viejos antiguamente. Bueno, y otra manera era con el ritual de Yurupari. El ritual de Yurupari lo que yo decía antes. Es la iniciación de los hombres, de los jóvenes, tenían que ir a tocar unas flautas gigantes para recibir el espíritu de los antiguos antepasados. Y entonces los jóvenes que no cumplen las reglas, si no cumplen, pues en este ritual mismo ellos se pegaban con unas ramas. Y allí entonces se castigan. Era la manera de castigar de los antiguos. Y entonces los decían que quitan ahí toda la mala voluntad de un joven, ¿no? Y ahí los jóvenes con esta voluntad de participar ritual de iniciación, ahí se calmaban ellos. Entonces los ancianos explican muy bien cómo ellos hacían cumplir las reglas antiguamente. Pero ahora ya no pueden hacer eso, y hasta eso no lo pueden escribir en ningún estatuto jurídico para los blancos, porque los blancos no entienden nada de eso. Entonces, pues, ¿cómo hacen? Pues solamente pueden decir, pues, si hay problemas internos van a llamar a la policía y nada más. Entonces se ve ahí que están muy dependientes de la sociedad dominante, de los blancos, están muy dominados. Entonces no pueden hacer cumplir ellos mismos sus propias reglas, tienen que ir a buscar una fuerza exterior. Bueno, otra fuerza armada, los militares. Los militares, pues, también ellos tuvieron muchos problemas con los militares. Bueno, por ejemplo, hay indígenas que entran a hacer que se vuelven militares, entonces ya quitan todo de la tradición, ya no les interesa nada, ya no les interesa la tradición, aprender la mitología, todo eso, pues dejan todo eso. Es como para entrar en la policía, pues igual. Pero, por ejemplo, en Colombia muchas veces se prohibieron a los indígenas de cultivar su coca, pero entonces, ¿cómo van a hablar ellos seriamente? Sin coca no pueden hablar, no, es decir, como si a nosotros nos van a quitar el café, pues ¿qué vamos a hacer sin café? O sin papel, porque digamos, sin escribir, porque son tradiciones orales. Entonces, para ellos
no hay necesidad de ningún papel para escribir. Ellos todo lo tienen que memorizar, los cantos, las palabras chamánicas, palabras mágicas. Ellos pasan la mitad de la noche para aprender las palabras rituales. Y no pueden utilizar papel para eso. ¿Y cómo? Porque de noche sin luz no se puede utilizar la escritura. Entonces todo lo memorizan y ellos utilizan la coca para eso. Es decir, la coca les da como una fuerza psicológica para memorizar estas palabras y para hablarse. Y entonces dicen que también están en relación con sus ancestros, sus antepasados. Entonces si los militares los quitan el derecho de cultivar coca, pues ya no pueden hacer nada. Entonces la organización social ya se debilita. Y muchas veces, los ancianos pues, no tenían coca porque los militares les quemaron todo su jardín donde tenían coca. Bueno, esto en uso, un ejemplo de problemas que tenían con los militares. Podría hablar más de eso, pero no tengo tiempo. Es un ejemplo. La guerrilla de los FARC. La guerrilla pues se esconde en la zona, en la selva, generalmente un poco lejos de la pedrera que vemos. Ahí es el pueblito de la pedrera, únicamente aquí está la base militar. Y la guerrilla pues se esconde en la selva. A los indígenas yukun, los indígenas yukuna dicen que la guerrilla son la gente de la casa verde, es decir, del monte, son gente del monte. Bueno. Y entonces los militares no van muy lejos al monte, los únicos que conocen muy bien el monte son los indígenas. Pero la guerrilla sabe muy bien eso, que los mejores para andar en el monte son los indígenas. Entonces ellos siempre quieren reclutar indígenas para andar en el monte. Los militares pues se pierden a 2 kilómetros de la pedrera, pero los indígenas pues pueden ir muy lejos. Bueno. Y entonces la guerrilla de los FARC pues siempre entra en las malocas que están lejos de la pedrera y entonces pues cuando escuchan de lejos que hay un baile van a tocar, los indígenas tocan tambores grandes para avisar que hay un baile. Entonces los guerrilleros cuando escuchan eso pues ellos van a directamente allí, saben que va a haber muchos indígenas. Y pues a mí me contaron, por ejemplo, que ellos, los guerrilleros, tienen muchachas muy hermosas. Entonces ellas van a estos bailes y seducen a jóvenes. Y pues los jóvenes allí se van con ellos y después pues... cogen estos jóvenes para andar con ellos. Bueno, y entonces la guerrilla de los FARC pues siempre reclutaron cantidad de indígenas ahí en esta zona. Pero después hay problemas porque todos se conocen los indígenas yukuna entre ellos porque son primos. Tienen relaciones de parentesco entre ellos, todos se llaman primos, tíos, tías, y en una misma familia puede haber un indígena o tres que están metidos con la guerrilla y otros que están que entraron con los militares o que se volvieron policías. Entonces, pues, eso vuelve cantidad de problemas en las mismas familias. Los paramilitares, bueno,
Ellos pues no estuvieron mucho tiempo, pero puntualmente ellos se quedaron en la pedrera y pues siempre listos para ir para digamos investigar también si hay guerrilla que viene. Pues los guerrilleros siempre también andan en el pueblo, pero no en uniforme, claro, en vestido normal, sin que nadie sepa que son guerrilleros. Entonces, pues, los indígenas, cuando ven gente extranjera que llegó allí y que no se conoce, pues, ellos saben quiénes son los que pueden ser guerrilleros. Pero una persona como yo, pues no puede saber, ¿no? Uno tiene que estar viviendo ahí para saber un poco cuáles son. Pero entonces hay mucha desconfianza porque no se puede contar nada, tienen miedo, porque hay todos estos conflictos entre estas organizaciones armadas, donde los indígenas están metidos. Las mafias, pues allí... como hay tráfico de cocaína desde el principio de los años 80, entonces también hay mafias que andan por allí, más que todo cerca de la frontera con Brasil. Y entonces ellos también traen cantidad de recursos que pueden atraer los indígenas. Entonces muchos van a trabajar para las mafias, por ejemplo, para cargar coca. Entonces eso es muy peligroso porque, pues, porque sigue todavía eso. Y, pero entonces los militares o policías, pues ellos tienen orden de matar a cualquier que se está andando de noche para cargar coca, por ejemplo, pasando la frontera con Brasil. Entonces es muy peligroso para los indígenas yukuna, todo eso. Bueno, los buscadores de oro, pues en esta zona no únicamente hay tráfico de coca, pero también de oro. Y todo está escondido porque hay, digamos, los traficantes de oro pues trabajan en zonas donde no tienen el derecho de trabajar. Si es en los territorios indígenas, por ejemplo, en los resguardos, no tienen el derecho de hacer eso, pero lo hacen de manera escondida. Y esto, ellos están armados también. Entonces hubo muchos conflictos entre buscadores de oro y militares. Y hasta a veces están más armados que la policía. Entonces para sacar a ellos es muy difícil. Y también ellos actúan en zonas donde hay indígenas que no tuvieron contactos con los blancos. Y entonces eso es muy dramático. La guerrilla de los FARC también encontraron muchas veces a indígenas que no tuvieron contactos. En esta zona. En esta zona hay todavía indígenas escondidos, pero los guerrilleros y los buscadores de oro, pues como ellos andan por allí, pues se encuentran con estos indígenas. Y ellos, como tienen armas, pues pueden matar a muchos de estos indígenas. Después, con las preguntas, si tienen más preguntas sobre eso, pues vamos a hablar más.
Otra institución muy importante son las escuelas. Primero, bueno, como yo dije, hubo los internados de los misioneros capuchinos, la Pedrera y el Miriti. Y después la escuela Bartolomé de Igualada, en la Pedrera, que tiene escuelas primarias de primero a quinto grado y también para adultos. Bueno, entonces estas escuelas también traen problemas. Bueno, se puede decir que es que está bien tener escuelas para estos indígenas, bueno, pero estas escuelas, el problema es que siempre es una promoción de la cultura moderna de los blancos. Y entonces los jóvenes indígenas ahora ya no quieren saber sobre la brujería, sobre la mitología, porque todo lo que se enseña en estas escuelas es de la ciudad urbana, es decir, los modelos de consumo exteriores. Las mercancías, el modelo de consumo ya no tiene nada que ver con el autoconsumo que tenían antes. Ahora los jóvenes ya no quieren comer solamente pescado o carne con cazar de yuca brava. Ellos quieren comer todos los que comen los blancos. Bueno, leche, queso, de todo. Entonces, pues, hay muchos indígenas que se van a la ciudad grande y que dejan sus padres y sus abuelos. Y después no regresan, o se casan con colombianas y se pierde toda la tradición. Bueno, también hay escuelas de las comunidades, con el Instituto Lingüístico de Verano, el Summer Institute of Linguistics, de los americanos Chava, que son misioneros que también hicieron la traducción de la Biblia en el idioma yucuna. Ellos hicieron las primeras escuelas bilingües en español y en idioma yucuna. Entonces, estas escuelas son un poco mejor porque también se valoriza la cultura tradicional y el idioma indígena. Bueno, pero no tienen muchos recursos estas escuelas, tienen muy poquitos recursos, entonces a veces no pueden funcionar bien. Y están muy dependientes de organizaciones no gubernamentales. Y entonces, cuando ya no hay más recursos, pues ya no funcionan. Las escuelas que hicieron los misioneros capuchinos, pues ellas tienen mucho más recursos. Porque, digamos, la iglesia tiene recursos fijos, pero las escuelas de las comunidades no tienen estos recursos. Y bueno, hay también las escuelas de las ciudades grandes como Leticia o Bogotá, pero ya los indígenas ya se alejan más de la vida tradicional y después ya nunca regresan a la Pedrera o a la selva.
Ahora otra institución, que es el sistema de salud, centros de salud, como hay en Leticia, La Pedrera y Jarillé, que es arriba del Miriti, donde llegaron los patrones del caucho, como yo mostré al principio. Entonces, estos centros de salud también cambiaron todo, porque tradicionalmente los indígenas no podían tener tener médicos. Entonces los médicos, así como ahora, entonces el chamanismo o la brujería o los curanderos estaban muy importantes antiguamente, porque todos necesitaban a ellos. Pero ahora, cuando los indígenas están enfermos, pues muchos van a los centros de salud o al Hospital San Rafael de Leticia. Y entonces los curanderos ya no tienen la importancia que tenían antes. Bueno, pero peor que eso es que hay también conflictos de métodos. Por ejemplo, para los chamanes es muy importante la dieta. Por ejemplo, si alguien se hizo morder por una culebra, pues no puede comer carne, mantecosa. No puede tampoco comer pescado mantecoso. En un centro de salud como en La Pedrera, para los blancos no hay ningún problema de dar estas comidas a los enfermos que tienen mordida de culebra. Entonces, cuando uno muere, para los indígenas es muy grave y se piensa que es por falta de conocimiento de los médicos. Y entonces hay, digamos, diferencias de representaciones o de punto de vista. Y entonces eso trae cantidad de conflictos entre el punto de vista de los indígenas, cómo se hace para sanar a alguien, cómo es el tratamiento tradicional, y por otra parte el tratamiento de la medicina moderna, pues muy distinta, y a veces no se pueden no van juntas, están muy demasiado distintas, entonces hay conflictos ahí, no se pueden mezclar. Bueno, los centros de salud y el hospital, todo está financiado por la Secretaría de Salud en Leticia, y también hay seguro social para los indígenas. Bueno, entonces, por una parte, claro, está bien, ¿no? Hay mucho menos gente que se muere hoy en día que antiguamente. Hasta yo, que tuve problemas de malaria la última vez que yo fui allá, de paludismo, pues me curaron en la Secretaría de Salud, entonces pues estaba feliz porque podía morir de eso. Y a los indígenas también les curan mucho de eso. Pero a veces también hay problemas. Por ejemplo, hay médicos que no tienen suficientes recursos y entonces, ¿cómo ellos hacen para comer allá cuando ya no hay más recursos? Entonces hay mucha gente que,
que tiene queja contra los médicos porque ellos a veces venden medicinas para únicamente para poder comer o para tener recursos allí en la pedra, porque ya no tienen nada de dinero. Y así, y otro problema es que no son, la mayoría del tiempo no son médicos experimentados, son médicos que hacen el año rural, como se dice allá, es decir, son estudiantes todavía, que van a hacer su primera práctica allá en la Amazonía, donde no conocen nada de las enfermedades específicas de esta zona. Entonces, pues claro que hay muchos que se mueren porque no tienen la formación adecuada. Vamos a hablar también de las organizaciones de investigación y de desarrollo. Hay muchos investigadores que van en esta zona, pues cuando no tienen problemas con la guerrilla, por ejemplo, porque, por ejemplo, hay americanos que fueron secuestrados, por ejemplo, biólogos, y entonces ya no podían seguir a trabajar directamente estos americanos, tenían que mandar únicamente estudiantes colombianos o investigadores colombianos. Entonces, por ejemplo, hay dos tipos de organizaciones que hacen investigaciones allá. Hay las universidades colombianas y extranjeras. Yo, por ejemplo, que soy investigador que vino por una universidad, digamos, cuando yo estaba estudiante, entonces venía por la Universidad de la Sorbona, entonces franceses allá, claro que era el único yo, colombianos también hay un poco, pero tenían también miedo de la guerrilla, entonces eran muy pocos los estudiantes colombianos en esta zona, pero hay un poquito. Y están las organizaciones no gubernamentales, hay dos que son importantes allá. Está la Fundación Gaia, donde el director es Martin van Hildebrandt, que es un antropólogo alemán que hizo su tesis de doctorado en París y que ayudó mucho a los indígenas para que tengan sus propios territorios indígenas, que se llaman los resguardos en Colombia. Y por otra parte está otra organización que se llama Fundación Internacional, y esta es una ONG americana que es donde trabajan más que todo biólogos, ¿no? Y los primeros biólogos eran americanos y ellos tuvieron problemas con la guerrilla, entonces pues ya no podían seguir, pero con esta ONG pues podían mandar directamente investigadores colombianos. Y entonces ellos, estas ONG pues cambian mucho las reglas de estos indígenas, porque por ejemplo a veces estas ONG son ecológicas, les preocupa mucho la ecología, y entonces, por ejemplo, Conservación Internacional durante mucho tiempo quería prohibir la caza, digamos, a los indígenas no tenían derecho de caza, de ir a matar
animales para su propio autoconsumo. Pero para los indígenas yukuna, pues no tiene sentido de prohibir su propio modo de sobrevivir. Para los chamanes, cuando ellos van a antes de matar animales, ellos piden la autorización a los dueños de estos animales. No van a cazar cualquier cantidad de animales. Ellos también se limitan su propia la caza y la pesca igual, porque ellos dicen que si cazan o matan demasiados animales, pues los dueños les van a castigar. Entonces se pueden morir y ellos mismos limitan su propio consumo de animales. Y igual por las matas, las plantas, ¿no? Por ejemplo, los indígenas utilizan hojas especiales de unas palmas para tejer sus techos, los techos de sus casas. Y la ONG Conservación Internacional se dio cuenta que había zonas donde las palmas estaban desapareciendo. Ya los indígenas, como vivían todos alrededor de la pedrera, pues no había más hojas para tejer sus techos. Entonces ellos hicieron mapas y hicieron como el censo de los recursos que tenían, y había zonas donde ya no podían sacar más hojas para que estas matas puedan, digamos, desarrollarse otra vez. Entonces durante unos tiempos prohibieron la extracción de estos recursos. Pero era muy difícil de entender eso para los indígenas. Esos pues son ejemplos, ¿eh?, de unos problemas que pueden entender por diferencias de ideas, de valores o de reglas, que son reglas de sus propias instituciones. Entonces, la ecología por un lado y el chamanismo por otro lado, pues tienen ideas o puntos de vista muy, muy distintos, que no se pueden entender muchas veces. Entonces, en las reuniones indígenas siempre hay conflictos, y se ven estos conflictos porque hablan de estos problemas. Hablan más que todo de los recursos que están que traen los blancos. Y entonces, por una parte está bien, porque traen recursos, dinero, pero a veces el dinero es un problema también, porque ¿quién va a manejar este dinero? Si es un jefe indígena, a veces se van a robar una parte de este dinero, o unos van a tomar trago con este dinero, o se va a desaparecer lo que tenían que repartir para una comunidad que hizo un trabajo para una ONG, por ejemplo. Entonces, eso, cada semana hay un montón de problemas de este tipo. Cuando hay dinero, hay un montón de problemas. Y ellos mismos dicen que cuando son los indígenas que manejan el dinero, hay más problemas todavía que cuando son blancos, porque los blancos ya tienen su dinero aparte y no van a robar tanto, pero los indígenas que no tienen dinero suficiente, ¿eh?, viven al día. Entonces, y muchos de ellos son muy, digamos, toman demasiado trago, ¿eh? Entonces, pues se desaparece mucho, mucho de eso. Bueno, se mucho, mucho, mucha plata ahí. Bueno, voy a seguir.
exist. Pues sí, entonces lo que quería decir también es que, para concluir, es que, digamos, ¿cuáles serían los proyectos o cómo, cómo poder desarrollar esta zona? Bueno, lo que vimos es que hay muchos conflictos de representaciones o de reglas, más que todo en el, por el lado de la educación. Y por otra parte, digamos, la educación, entonces se necesitaría una etnoeducación específica y adaptada. No únicamente enseñar el modelo moderno de consumir, pero un modelo más adaptado para estos indígenas. Y ellos también tienen su conocimiento interesante, conocen cantidad de matas o de frutas de la selva, también conocen los animales de ahí, y entonces sería importante para los jóvenes de valorizar todo eso, para que siguen en su propia zona a vivir de su propio autoconsumo, porque hay muchos que van a vivir a la ciudad y en la ciudad no pueden conseguir buen trabajo. Y entonces no hay nada para ellos. Entonces sería bueno hacer eso. Y entonces incluir a los ancianos en las escuelas o en la, para educar a los jóvenes. No dejarlos por aparte. Valorizar al conocimiento que tienen. Y entonces aumentar la cooperación entre las formas tradicionales de educación y las escuelas. Ahora no hay tanta cooperación. Cada uno está, digamos, aparte. Y también lo importante sería desarrollar la documentación y la investigación sobre el conocimiento y la terapéutica indígena. ¿Qué valor tiene el conocimiento chamánico, por ejemplo? Si de verdad se podría utilizar para curar la gente. O si uno tiene que contar, que digamos, que valorizar únicamente las formas modernas de la medicina moderna. Los curanderos conocen cantidad de matas que curan. Y la dieta también es muy importante para ellos. Entonces, y además no pueden entender cómo los blancos pueden sanar a la gente si no cumplen con su propia metodología. Entonces sería bueno también investigar eso y difundir este conocimiento. Entonces identificar la fauna y la flora, las matas y los animales, en coordinación con universidades y institutos de investigación biológica y botánica, no, que no trabajen aparte, y estudiar sistemáticamente las terapias chamánicas en coordinación con hospitales, centros de salud o personal de enfermería. Es decir, que haya una buena cooperación entre instituciones indígenas y institución moderna, para que ambas se puedan entender frente a la otra. Bueno, yo pienso que es el camino para que se mejoren un poco estos problemas.